Gamarra y fiscalizadores dejó 8 personas heridas, esto en el distrito de La Victoria. Está prendido en Católica, yo en Italia. Gamarra es nuevamente escenario de una batalla campal, situación que parece no tener fin. Ambulantes y fiscalizadores desataron el caos enfrentándose con palos, piedras y disparos al aire en plena vía pública. Transeúntes y comerciantes registraron el alto nivel de violencia en las calles de La Victoria. En estas imágenes se puede observar cómo trabajadores municipales pisotean y golpean en el suelo a quien sería un comerciante. Al parecer el conflicto se habría originado luego que los serenos intentaran recuperar los espacios públicos que estaban siendo ocupados por los ambulantes. Agentes de la Policía Nacional se desplegaron hasta el cruce de la avenida Aviación con el Jirón Italia para evitar que el enfrentamiento termine en una tragedia. El gerente de fiscalización de La Victoria denunció que debido a los constantes operativos, las amenazas de muerte contra su personal son continuas. En esta última intervención tuvimos 8 efectivos heridos, 3 de relativa gravedad que están siendo atendidos en este momento en nosocomios cercanos a nuestra jurisdicción. Son efectivos de fiscalización. ¿Usted ha recibido mensajes de texto? Bueno, hay amenazas permanentes, ¿no? Tanto a nuestro personal de campo, a los funcionarios, a nuestros jefes operativos, para buscar amedrentarnos, ¿no? Y no realizar nuestras funciones, pero son funciones que vamos a continuar realizando porque lo hacemos dentro del marco de la ley. Inclusive, de hecho, no es la parte más incómoda para nosotros también el realizar las retenciones, pero cuando los comerciantes ambulantes no se ponen a derecho, no respetan las vías públicas, además ven que se incumplen completamente los protocolos de bioseguridad, con lo cual pues el mismo comercio ambulatorio se convierte en un punto muy importante de contagio de COVID-19. En su cuenta de Instagram, el alcalde George Forsyth aseguró que no va a permitir que delincuentes vuelvan a tomar el control de su distrito y acusó que el 80% de los mafiosos son extranjeros. Asimismo, pidió urgente apoyo de migraciones y extranjería para sacarlos del país. El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se pronunció sobre el enfrentamiento entre serenos de su distrito y ambulantes, indicando que la mayoría de los agresores están identificados como extranjeros. Estamos viendo niveles de violencia a los cuales no estábamos acostumbrados. Estamos viendo cómo disparan las camionetas. Hemos encontrado balas, tenemos agujeros de bala dentro de las camionetas. Nos han aventado molotov. Entendemos, pues, y nos queda muy claro que estas mafias quieren seguir con lo que siempre han hecho en el distrito de La Victoria, que es lucrar, extorsionar a los empresarios, ¿no? Cobrarle cupo a los pequeños comerciantes, algo que nosotros definitivamente no vamos a permitir. Debemos cambiar las normas, porque más allá que los podemos identificar, la policía lo puede detener 4 horas, pero luego ella es migraciones que va a hacer todo, verificar su estado migratorio, pero porque lamentablemente vemos que la gran mayoría de estas personas son extranjeros. Es por eso que las normas deben proteger al país, ¿verdad? Y estas personas que no se comporten a la altura de las circunstancias, si tienen que ir, tienen que ser extraditados. Pero ese procedimiento te puede tardar, y si es que se hace, ¿no? Porque si es que se hace, te puede tardar hasta 3 meses. Entonces, obviamente, pues ellos, la policía los tiene que soltar, la fiscalía también los suelta, porque actualmente ni siquiera están metiendo en las cárceles por el tema de COVID, ¿verdad? Entonces vemos cómo la delincuencia está creciendo en todo.